Alonga, Mito Kamarama, Niko Onguti Nap Korkoroy, Nakita Marakimarama, Ninga Twinap Koroye, Nito Hurimarama, Tia Chituiti or Rocky Hoy. To Naok Tenge Alfredo, Nakita Marakimarama, Echenge Mikuamanamanome, Pai Natong Hurimakamarama Niko Onguti Twinapuka. Costa Rica posee una riqueza biológica y cultural que permite el encuentro de gran biodiversidad de especies y manifestaciones culturales, y se destaca por sus esfuerzos de conservación y protección del medio ambiente. Este emprendimiento inicia con una idea acorde a nuestra enseñanza que nos dieron nuestros ancestros, para que el turista conozca nuestra costumbre, porque aquí está lo espeso de mi cultura. En las últimas décadas, el turismo ha sido un motor de la economía, ofreciendo oportunidades en las comunidades rurales, como es el caso de don Alfredo, dueño del centro ecocultural Toina Fueja, en la zona norte de Costa Rica. Si yo no tengo yuca, yo le compro a otra persona. Si yo no tengo pejibaye, se lo compramos a otra persona. La artesanía y todo lo que se vende aquí es producto de aquí mismo y es hecho por los indígenas. Son beneficiados más de 30 familias. Desde hace unos años, gracias a la ayuda de sus hijos, don Alfredo se posicionó en redes sociales, Facebook, WhatsApp, como una forma de promocionar su negocio. Se creó una página de Facebook con algunas de las fotos de acá, del lugar, algunos de los animales que tenemos por acá, también las actividades que hacemos. Nos gustaría más como capacitarnos, como que hubieran capacitaciones que nos ayudaran a saber sobre páginas web, sobre cómo utilizar las redes. La pandemia del COVID-19 ha mermado el emprendimiento de don Alfredo, como a todos los negocios turísticos del país. El turismo rural intenta migrar a plataformas digitales para comercializar y potenciar sus oportunidades. Sin embargo, es necesario eliminar la brecha digital. Nuestro CESI, Centro Comunitario Inteligente, número 36, se ha enfocado mucho en el desarrollo de las destrezas digitales. La gente ha buscado cómo capacitarse. Hemos dado inglés para el turismo, y ese inglés para el turismo lo recibieron unas mujeres de la comunidad de Río Celeste. Hace poco se graduó un grupo por profesores del MISIT en marketing digital. Tomamos la decisión de que Copelesca brindara los servicios de infocomunicaciones, especialmente internet, con el fin en aquel momento de disminuir la brecha digital, donde llevamos internet a más de 3.500 familias dedicadas a la agricultura, les transformó lógicamente la vida. El gobierno de Costa Rica ha priorizado la franja de desarrollo de la zona norte con el fin de atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Hoy la conectividad está relacionada con las posibilidades de hacer comercio de los pequeños productores locales. Está directamente relacionada con la capacidad de educación. Es una manera de promocionar el turismo de la zona, y tanto el gobierno, la empresa privada, las organizaciones productivas como la comunidad demandan mejor productividad para su desarrollo. Para Costa Rica es clave continuar promoviendo el turismo rural comunitario y la digitalización comercial, con el objetivo de eliminar las brechas digitales en la zona, generar nuevas oportunidades y mejorar la economía de las familias rurales.